Bien, les decía, tengo un video para mostrarles. Quiero que mostrarles cómo está de arriba las canchas del Capriles. Esas son las auxiliares. La que ve medio verde, medio ploma, es la cancha 2 que les digo. Esa alfombra. Es una alfombra que ya está ploma. Pero miren el estado de las canchas auxiliares. Es una pena. Esta, la que está a la izquierda, la primerita, digamos, de la pantalla, no esta. Esa mantenía a Wilstermann en una época que era hermosa, la cancha 6, ¿se La acuerdan? seis, La cancha 6 del Capriles. Era hermosa, pero no, ya no. ¿Por qué? Porque no hay recursos, no hay plata. Uno puede decir, no, qué mal el CDD, pero mira, el Capriles está toda con agua, le están regando, mira la diferencia, ¿no? Y aquí juegan las divisiones inferiores, categorías 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, juegan acá. Hasta 13, si no estoy mal. Estas son las más chiquititas. esas las que dan hacia la Humboldt, ¿no? Hasta el Libertador, en este caso. Allá está la Libertador, Sí. hasta el final. Aquí este es lo que era el Enrique Hub, que en su momento también era una La cancha entrada del bonita, parqueo. la entrada al parqueo. Exacto. Yo tengo una cosa, en las canchas chiquitas, ahí he dado mis primeros pasos en el fútbol, ¿no? Como todos, con la naranja cortada, con tapita arriba, claro, ¿quién lo ha tomado? No ha cambiado nada. ¿Cuántos? 20, 30 años. Ha cambiado. Se 30 cayó años. una torre que jamás se repuso. ¿Te acuerdas ¿De que iluminación? la de Sí. iluminación? Que la pusieron para el 97, en la Copa América, pero no cambió más. Así está el Capriles, Pero amigos. habría que ver cuánto es el presupuesto ¿Y también que sabes maneja qué? el DDD, ¿no? Por eso, eso ¿Y es si la es que pena. hace Uno algo? bien fácil le dice, no, el DDT tiene la culpa. Pero el DDT Sí. no tiene plata para hacer más cosas. De hecho, apenas alcanza hasta donde sea para el estadio, para la Exactamente. cancha 1. Ahora, esto es un reclamo no para el DDT, es para la gobernación en general, para gente que está vinculada con con dar presupuesto. Porque miren lo que es estas. Son canchas. A ver, si tú ves el Tahuichi está en medio de avenidas y no hay nada más que el Tahuichi. Tú vas al Siles, el Siles más todavía apretadito, en plena ciudad de La Paz. Y no hay nada. Sales y está Pollos Copacabana, no hay más. Acá tienes seis canchas que podrían ser una locura para las Pero divisiones inferiores. creo que ese es el problema, el tema del presupuesto, ¿no? Hasta donde yo sé, por parte del DDD, se ha pedido también Sí, recursos, claro. pero ahora que te los dispongan o que te los den ya es muy diferente, ¿no? Porque es un tema también de la gobernación, no sé si Sí, eso sí, también sí. entrará el POA, todo eso. Además de que en este momento se encuentra el director Giovanni Cossío en Tarija, en una reunión de todos los DDDs. DDDs. Ahora mira, esa cancha 2 que yo les digo, la que tiene la tribunita ahí al lado, si me la puedes buscar, esa cancha La de la pato han... sintético. Y Sí, esa la hockey. tranquilamente podría ser Por eso. para la A, Pero digamos, ¿no? Y ni darle siquiera para la A, condiciones, ni siquiera darles para la A. O para sea, a ver, si digamos el Capriles te cuesta 20 mil alquilarlo y Universidad dice, no te puedo llenar ni una sola tribuna, alquílame Alquilas la esa. cancha 2. Alquílame la cancha 2 en 10, ya es un ahorro, ya le das otro rodaje. Podrías jugar partidos simultáneos si te da la gana. Además, Gabo, yo me Exactamente. Claro, pero hay un problema con esa cancha. lo que pasa es de que, digamos, antiguamente, no voy a decir antiguamente, la asociación, la A, jugaba en el estadio principal, ya sea en el Siles o ya sea aquí en el Sí, Capriles, sí. la A, jugaba ahí los partidos de la A. Pues se En seguía jugando cambio, hasta hace hasta el año pasado, hasta el anteaño pasado. no te quieren dar, Gabo, te dan un Ahora ya no, partido, ya ahora no ya te no. quieren Ahora ya no. dar, y Yo llegué es a jugar muy el Capriles cuando triste, estaba en la A. desde que se Pero es hizo muy toda la triste. remodelación del Félix Ah, Capriles, a eso puede partir de ser, ahí ya eso no puede ser, ya no ¿no? se presta hacia la. Entonces, si la Ahora está la pones, cancha, mira. esa la pones bien, entonces, Hay otra pucha, imagen más, un poquito más para lejos. jugar la A, para jugar Simón Bolívar, y como tú dices, de pronto un equipo que no te lleva mucha gente, poderlo hacer jugar ahí. Hay un problema técnico con esa cancha en realidad, porque se ha adaptado para que se juegue hockey sobre césped. Por ende, tiene pasto sintético, pero es un pasto sintético diferente Pésimo, es lo que decíamos. al que Pero habitualmente estamos a lo que me voy, acostumbrados. Bus, a ver, seamos honestos. ¿Cuántos clubes de hockey sobre césped hay en el país? Si me dices dos, Además, ¿cuánto te apoyo aplaudo. tiene, ¿no? ¿Cuánta gente No, Claro, pero pero tienen existe la derecho a jugar. asociación, claro, tienen Tienes derecho, derecho a existe la jugar. asociación. Hay personas que entrenan también en esta cancha, justamente hockey. Pero no, no, o sea, Pero a a lo que ver, me no voy. es que entrenen todos los días, sí, una vez a la semana tal vez entrenarán, pero la utilizan, ¿no? Para Claro, entrenar. hockey sobre césped. Hockey sobre Ahora, césped. a lo que me Porque voy. existen los A clubes. lo que me voy es que esa cancha era antes de fútbol. Claro, Era una cancha de exactamente. fútbol. En esa cancha se jugaba también la asociación. Era una Correcto. cancha que la mantenían algo mejor que las otras. A ver, la cancha 2 iba más o menos. La cancha 6 era el lugar donde todos querían Ahora, jugar. sí. La 3, la 4 y la 5 eran un desastre. Ahora yo te pongo otro ejemplo desde otra perspectiva. ¿Cuántos años tiene la Asociación de Fútbol? El otro día ha cumplido 100 años. 100 años. ¿Cuántas canchas tiene?